Buenos días para todos en este 16º domingo del tiempo. Recordemos que estamos en el año de Mateo, ciclo A. Oramos en esta Eucaristía dominical por la mamá y el papá de Camilo Cardoso Cardoso, porque por ellos hoy podemos decirle a Camilo feliz cumpleaños. Nos unimos con Silvana Niño. En acción de gracias al Sagrado Corazón de Jesús por las bendiciones recibidas en Nachafuentes, por la salud de Enrique Macasio Llanes, uniéndonos con la familia Macasio Llanes. Oramos a la Santísima Trinidad por María Teresa Victorino. En acción de gracias a Dios por Ana María Camargo, Liz Manjarres, Santander Ortiz y familia, Mabel Roca, Rosita González, Doris, Denis Chachis, Jesmi y Jenny, por Freddy Rico, por la familia Duque Castro, por la familia Rendón Acosta, por todos los que han partido a consecuencia a la casa del Padre por el COVID-19, por todos nuestros fieles difuntos, familiares y amigos. Le damos gracias a Dios y oramos por la salud de Elvia Bolaño, por la salud de Alfredo Ulloa Sabaraín, por la salud de Ana y Fabián y Salomé. Oramos por la emisora Voces y por todos ustedes que sintonizan la emisora por este canal para celebrar el domingo, Día del Señor. Feliz domingo, Día del Señor. Semilla que ha de crecer, sois estrella que ha de brillar. Sois levadura, soy grano de sal, antorcha que debe alumbrar. Sois la mañana que vuelve a nacer, sois espiga que empieza a granar. Sois aguijón y cariño a la vez, testigos que voy a enviar. Id, amigos, por el mundo, anunciando el amor. Mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Sed, amigos, los testigos de mi resurrección. Y llevando mi presencia, vosotros estoy. Seguid, amigos,
por el mundo, anunciando el amor. Mensajeros de la vida, de la paz y el amor. Sed amigos, los testigos de mi resurrección, y llevando mi presencia con vosotros estoy. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia, el amor y la paz de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, dispongámonos a hacer de esta celebración dominical un encuentro personal con Cristo, que realmente transforme nuestra vida y que nos envíe, y que nos sintamos enviados al final de la misa a dar testimonio en el mundo, a sembrar la semilla, el buen trigo en el mundo en el que vivimos. Preparémonos pues, reconociéndonos humildemente pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Glorifiquemos al Señor diciendo con alegría: Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor.
tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor. Solo tú, Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo. En la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Oremos. Sé propicio, Padre, a tus siervos y multiplica bondadoso sobre ellos los dones de tu gracia, para que fervorosos en la fe, la esperanza y la caridad, perseveren siempre fieles en el cumplimiento de tus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de la sabiduría. Fuera de ti no hay otro Dios que cuide de todo. A quien tengas que demostrar que no juzgas injustamente. Porque tu fuerza es el principio de la justicia y tu señorío sobre todo te hace ser indulgente con todos. Despliegas tu fuerza ante el que no cree en tu poder perfecto y confundes la osadía de los que lo conocen. Pero tú, dueño del poder, juzgas con moderación y nos gobiernas con mucha indulgencia, porque haces uso de tu poder cuando quieres. Actuando así, enseñaste a tu pueblo que el justo debe ser humano y diste a tus hijos una buena esperanza, pues concedes el arrepentimiento a los pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, eres bueno y clemente. Tu Señor, eres bueno y clemente. Tu
porque tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración, atiende a la voz de mi súplica. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia, Señor. Bendecirán tu nombre. Grande eres tú y haces maravillas, tú eres el único Dios. Tú eres bueno y clemente, pero tú, Señor, Dios clemente y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad y leal. Mírame, ten compasión de mí. Mírame, ten compasión de mí. Tu Señor eres bueno y clemente. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, el Espíritu acude en ayuda de nuestra debilidad, pues nosotros no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Y el que escruta los corazones sabe cuál es el deseo del Espíritu, y que su intercesión por los santos es según Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito seas, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ha revelado los misterios del reino a los pequeños. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús propuso otra parábola a la gente. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras la gente dormía, su enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga, apareció también la cizaña. Entonces fueron los criados a decirle a su amo: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña? Él les dijo: un enemigo lo ha hecho. Los criados le preguntaron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les respondió: no, que al arrancar la cizaña podríais arrancar también el trigo. Dejadlos crecer juntos hasta la siega, y cuando llegue la siega, diré a los segadores: arrancad primero la cizaña y atadla en gavillas para quemarla, y el trigo almacenadlo en mi granero. Les propuso otra parábola. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno siembra en su huerta. Aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece es más alta que las hortalizas. Se hace un arbusto más alto que las hortalizas y vienen los pájaros a anidar en sus ramas. Les dijo otra parábola: el reino de los cielos se parece a la levadura. Una mujer la amasa con 3 medidas de harina y basta para que todo se fermente. Jesús propuso todo esto a la gente en parábolas, y sin parábolas no les exponía nada. Así se cumplió el oráculo del profeta: abrid mi boca diciendo parábolas, anunciaré lo secreto desde la fundación del mundo. Luego dejó a la gente y se fue a su casa. Los discípulos se le acercaron a decirle: acláranos la parábola de la cizaña en el campo. Él les contestó: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del tiempo, y los segadores los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se quema, así será al fin del tiempo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancará de su reino a todos los corruptores y malvados, y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya.
Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, queridos hermanos y hermanas en el Señor. El estado de pandemia que padecemos ahora nos ha ido dejando algunas lecciones para la vida, que son como caminos que nos está señalando Dios en este momento. Podemos decir que todas estas enseñanzas apuntan especialmente a que nosotros reconozcamos la fragilidad de nuestra existencia humana en muchas de sus vertientes. En primer lugar, está la fragilidad de nuestra propia condición humana, propia de la naturaleza, de nuestra naturaleza, que nos deja ver la limitación, la debilidad, la indefensión, la incapacidad e impotencia, entre otras cosas, para afrontar cualquier adversidad que supera nuestras previsiones y nuestras capacidades, como lo estamos palpando en este tiempo. Y eso nos lleva a nosotros a ser más humildes, a ser menos prepotentes y arrogantes, a creernos menos dioses, a no juzgar a ser dioses y a creernos más criaturas humanas limitadas. Por otra parte, una segunda fragilidad tiene que ver con los lazos que entretejen nuestra convivencia humana. Si alguna necesidad hemos visto en estos días es la de revitalizar la vida comunitaria, y la de fortalecer la responsabilidad social y la solidaridad entre los hombres. Hemos de aprovechar, queridos hermanos, la lección para comprender que nuestra vida social, como pertenecientes que somos todos a la misma familia, la familia humana, requiere una dosis de responsabilidad social y de solidaridad de parte de todos, con el fin de buscar nuestras carencias y alcanzar un mundo mejor. Si algo hemos podido aprender en todo este tiempo, es que nadie se salva solo. Las fronteras caen, los muros se derrumban, y todos los discursos integristas se disuelven, decía el Papa Francisco. La solidaridad debe convertirse entonces, queridos hermanos, en una elección. El nuevo humanismo, la nueva normalidad de que hablan, que debe surgir de esta experiencia, se debe identificar como la vivencia de una fraternidad universal. Y en tercer lugar, la fragilidad, en fin, de las estructuras socioeconómicas y políticas que sostienen la convivencia de los hombres,
como miembros de una familia que vive en una única casa, la familia humana que vive en la casa común, como ha llamado el Papa recientemente al mundo en el que vivimos. Se habla bastante de aplanar la curva de contagios por el coronavirus. También hemos visto en estos días que es igualmente necesario también y sobre todo aplanar la curva de la pobreza, de la carencia, de las desigualdades sociales, de la inequidad, de la discriminación, de la polarización, de la indiferencia, del daño ambiental causado en gran parte por la ambición en el uso de los recursos de la naturaleza. No es difícil deducir que se hace necesario repensar el modelo de desarrollo que tenemos en la sociedad para que se pueda hablar de una casa común y de una familia, de una sola familia. Como nos decía el Papa en días pasados, para que todos estemos y nos sintamos verdaderamente viajando en una misma barca. Algo que tiene que ver con el estilo de vida que llevamos y que siempre estamos propensos a tener basado en una visión recortada de la vida, que se queda en lo accesorio, lo superfluo, lo accidental, lo pasajero, lo comercial, lo que produce materialmente, lo que promueve el egoísmo humano, lo que deja de lado lo que es esencial y verdaderamente necesario y perdurable. Queridos hermanos, ante los grandes y profundos males que afligen el mundo en el que vivimos, males físicos, males morales, males espirituales, un creyente que es consciente que no puede ser indiferente ante lo que pasa en el mundo, se ha de preguntar qué puede hacer para que las cosas mejoren, para que se pueda vivir en un mundo diferente en el que podamos convivir unos con otros de una manera pacífica, en justicia, en amor, en paz, en respeto mutuo, construyendo un mundo como Dios lo quiere y como todos lo anhelamos. Y la respuesta nos la da hoy el Evangelio que acabamos de escuchar, en el que el Señor nos sigue hablando en parábolas sobre el reino de Dios. Y la respuesta es muy sencilla. Cada uno está en capacidad de aportar a un mundo nuevo, a una nueva normalidad que valga la pena, entrando en sintonía con la manera de actuar de Dios en el mundo. El actuar de Dios, que consiste, que es regido por la misericordia y la compasión, que es paciente, perseverante, confiado, esperanzado, optimista, como lo sugiere la imagen del sembrador, que no se atreve a cortar la mala hierba con tal de no cortar también el trigo, sino que espera al tiempo de la cosecha, refiriéndose al juicio de Dios al final de los tiempos. Siendo Dios soberano de todo, que detenta el poder absoluto sobre todas las cosas, que es dueño de la situación, que conduce con poder la historia humana hacia el cumplimiento de su voluntad, no tiene necesidad de hacer ostentación de su fuerza. Nos dice el profeta Oseas, nos ha dicho anteriormente, sino que es capaz de juzgar con clemencia y compasión. Y así nos enseña que el justo debe ser humano con los demás. Y nos colma de esperanza,
pues cuando pecamos nos da oportunidad de arrepentirnos. El fundamento de este proceder de Dios es su propio poder, porque tiene dominio sobre todas las cosas, Dios puede compadecerse de todos. Se trata de un actuar que es humilde, como es humilde el crecimiento del trigo escondido en medio de la cizaña, o de la pequeña semilla de mostaza que va creciendo silenciosamente, o el actuar fermentante de la levadura. La mejor manera de aportar nuestra contribución para que el panorama de este mundo se vea mejor es ser buen trigo que crece en medio de la cizaña, ser grano de mostaza que crece hasta ser un árbol grande, ser levadura que fermenta toda la masa. Hace 8 días, queridos hermanos, el Señor nos decía en la parábola del sembrador que debemos ser tierra abonada para que la semilla del reino de Dios pueda germinar y dar frutos abundantes de vida cristiana. Hoy nos habla que debemos cuidar diligentemente esa semilla sembrada en cada uno de nosotros y que seguramente cayó en terreno abonado, protegerla de la mala hierba que trata de ahogarla, de tal manera que se conserve como una buena espiga de trigo para hacer alimento en el mundo a través de nuestras buenas obras, por más pequeñas e insignificantes que ya sean. Y así, queridos hermanos, esforzándonos por ser buenas espigas de trigo junto con otras espigas de trigo, hacemos una fuerza importante. Podemos ser ese grano de mostaza que llega a ser un gran árbol, o esa levadura que ayude a fermentar la masa con el fermento del Evangelio de Jesús. Podemos así ser instrumentos valiosos en el crecimiento del reino de Dios. Por otra parte, allí se nos está invitando a la conversión, porque la cizaña fácilmente se confunde con el trigo, porque ella puede crecer en sus corazones y hacer que la semilla de la vida divina que recibimos, el bautismo, pierda su dinamismo de crecimiento, su fuerza transformadora. En otras palabras, se nos está invitando a esforzarnos por llevar una vida de santidad, a buscar crecer siempre en nuestra vida cristiana, alcanzando cada vez más su perfección. Digamos que ser buenas espigas de trigo que no se dejan dominar por la cizaña es vivir en la santidad de los hijos de Dios. Como nos ha dicho el Papa Francisco, se trata de una tarea que consiste en transparentar el rostro de Cristo, ese de ser santos, el rostro de Cristo dibujado en las bienaventuranzas, que cada uno lleva a cabo por su propio camino, en medio de las circunstancias propias de la vida de cada cual, de acuerdo al estado de vida que llevamos como sacerdotes, como obispos, como esposos, como padres de familia, como ciudadanos, como trabajadores, como profesionales, como estudiantes, como servidores públicos. Jesús nos dice hoy que solo hay una manera de vencer el mal que existe en este mundo, y es la de hacer crecer pacientemente dentro de nosotros y a nuestro alrededor con nuestra conversión interior que se traduce en testimonio, con nuestro crecimiento espiritual que se convierte en fruto de buenas obras, en ordinario de nuestro vivir cotidiano, hacer crecer pacientemente la semilla de la santidad, los valores evangélicos de la verdad, del amor, de la paz, de la humildad, de la misericordia, de la justicia, del perdón. Queridos hermanos, en la compañía de María,
la toda santa. Hagamos de esta Eucaristía un peldaño más, el camino del seguimiento del Señor, para que seamos cada vez más buenas espigas de trigo, granos de mostaza que llegan a ser un árbol frondoso, que sirve a muchos de abrigo y descanso, levadura que fermenta la masa. Amén. Los invito, hermanos, a renovar nuestra fe, a hacer profesión de nuestra fe, recitando el credo de la Iglesia. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha venido a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos y hermanas, a Dios que es paciente y misericordioso, elevemos nuestras súplicas confiadamente diciendo a cada petición: dueño de la cosecha, escúchanos. Dueño de la cosecha, escúchanos. Defendiendo el reino de Dios, sean fieles al ministerio que se les ha confiado. Dueño de la cosecha, escúchanos. Padre eterno, asiste con sabiduría a los gobernantes para que legislen con justicia y equidad a los pueblos que les han sido encomendados. Dueño de la cosecha, escúchanos. Padre misericordioso, socorre con tu protección a los más débiles y desfavorecidos en este tiempo de pandemia, para que nuestra caridad con ellos sea viva y operante. Dueño de la cosecha, escúchanos. Padre bondadoso, auxilia con tu gracia a todos los alejados de la fe y que andan por la senda del mal, para que se conviertan de su conducta y se abran al mensaje del Evangelio. Dueño de la cosecha, escúchanos. Padre amable, protege con tu providencia a todas las familias para que vivan en la unidad, el respeto y el amor. Dueño de la cosecha, escúchanos. Padre bondadoso, protege con tu misericordia y poder a nuestra patria, que cumple un nuevo aniversario de su independencia, para que encuentre los caminos de la reconciliación, del desarrollo humano integral, la justicia y la paz.
dueño de la cosecha, escúchanos. En silencio hagamos ahora nuestras intenciones particulares. Nos unimos a estas plegarias diciendo, dueño de la cosecha, escúchanos. Padre Santo, que eres compasivo y misericordioso, acoge la súplica ferviente que te dirigen tus hijos en oración por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, por este pan y este vino que generoso nos diste para caminar contigo y será para nosotros alimento en el camino. Te ofrecemos el trabajo, las penas y la alegría, el pan que nos alimenta y el afán de cada día. Bendito sea, Señor, por este pan y este vino que generoso nos diste para caminar contigo y será para nosotros alimento en el camino. Y ofrecemos nuestro barro que oscurece nuestras vidas, el vino que no empleamos para curar las heridas. Bendito seas, Señor, por este pan y este vino que generoso nos diste para caminar contigo y será para nosotros alimento en el camino. Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oh Dios, que llevaste la perfección del único sacrificio, los diferentes sacrificios de la ley, recibe las ofrendas de tus fieles y santifícalas como bendijiste la de Abel, para que la oración de cada uno en honor de tu gloria sirva para la salvación de todos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, porque reconocemos que es propio de tu gloria inmensa socorrer a los mortales con tu divinidad, y más aún prever el remedio para nuestra naturaleza mortal, salvando al hombre perdido
de su misma condición por Cristo, Señor nuestro. Porque multitudes de ángeles adoran tu grandeza y se alegran eternamente en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Luis Adriano y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron con la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro, de misericordia de todos nosotros. Y así, con la Virgen María, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Miguel Arcángel, Santa Marta y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén.
El amor de Dios ha sido derramado en sus corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por eso decimos ahora a Dios nuestro Padre, con fe y esperanza, las mismas palabras que nos enseñó Cristo nuestro Maestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Padre bondadoso, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y nos proteja de toda perturbación mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tu apóstol, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El pan vivo bajado del cielo, quien coma de él vivirá para siempre. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Habéis vosotros elegido, fui yo mismo quien os elegí. Ya no llamo siervos sino amigos, permaneceréis para siempre junto a mí. Yo soy la verdad, soy el camino, soy la vida y la resurrección. Quien me sigue no andará perdido, pues yo soy la luz, yo soy vuestra salvación. Tomad y comed, este es mi cuerpo, que se entrega por vuestra salud. Tomad y bebed, esta es mi sangre, que yo derramé por vosotros en la cruz. No
nosotros, Señor, te damos gracias por habernos dado la salud. Nosotros, Señor, te seguiremos. Gracias por tu amor, tu gracia y tu bendición. Este es mi cuerpo que se entrega por vuestra salud. Tomad y bebed, esta es mi sangre que yo derramé por vosotros en la cruz. Para quienes no pudieron recibir la Sagrada Comunión sacramentalmente, les invito para que hagamos la oración para aquellos que no lo han podido recibir. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te alabo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Señor y Dios nuestro, que en tus manos están puestas todas las cosas, ven en ayuda de tu pueblo. Si quieres salvarlo, nada puede resistir a tu voluntad. Tú hiciste el cielo y la tierra y todo cuanto en ellos se contiene. Tú eres el dueño absoluto de todas las cosas. ¿Qué podrá pues resistir a tu majestad? Por tanto, Señor Dios, ten misericordia de tu pueblo que redimiste con el precio de la sangre de tu Hijo, porque las dificultades que se nos presentan son muy grandes. Oye, Señor, nuestras oraciones. Sé favorable a nuestra suerte. Y haz que nuestro duelo se convierta en alegría, para que viviendo cantemos himnos a tu santo nombre y continuemos alabándolo eternamente. Amén. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, al que has alimentado con los misterios celestiales, y haz que de lo antiguo pasemos a la novedad de vida, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Próximo 29 de julio, el miércoles en 8 días, estaremos celebrando la gran fiesta de la patrona de la ciudad y de la diócesis. Estaremos honrando
a Santa Marta. Estaremos pidiendo su protección, especialmente en este tiempo de pandemia que vivimos, para que ella interceda y nos ayude ante Dios a poder salir bien de este momento. Y naturalmente que nos preparamos, siempre debemos estarnos preparándonos toda la vida, todo el año. Pero inmediatamente tendremos la preparación inmediata con la novena que hacemos a Santa Marta y que comenzamos precisamente mañana, 20 de julio, que es también el día de nuestra fiesta nacional. Están todos invitados, pues, a participar de esta preparación espiritualmente en sus casas, en sus familias, y están invitados especialmente a conectarse a la celebración que se tiene cada día de la novena a las 4:30 de la tarde, que se celebra desde aquí, desde la catedral, presidida por el señor cura párroco, el padre Isidro Castro, acompañado por el vicario parroquial, el padre Oscar Rendón. Los invito pues a que nos preparemos espiritualmente a esta celebración de la patrona de la ciudad y de la diócesis. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Responden amén a cada invocación final. El Señor les bendiga y les proteja. Amén. Ilumine su rostro sobre ustedes y les tenga misericordia. Amén. Vuelva a ustedes su semblante y les conceda su paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Fuere todos en la paz del Señor. Demos gracias. Que pasen todos un feliz santo día domingo. Y muchas gracias por habernos acompañado en esta celebración dominical en el Día del Señor. Buen día. Gracias. Soberana del cielo, Señora, Virgen bella cual mística flor. Hoy tus hijos elevan sonora, tierna voz a ti, María.